to the Mint Jemima. Sobre mis últimos días en el mundo. Todo comenzó con una rara enfermedad que había salido en las noticias. Mi madre me envió un mensaje de ello. Yo estaba en la escuela haciendo tareas y charlando con mis amigos. Después de que terminó la escuela volví a casa, me bañé, almorcé y luego me pasé jugando al Resident Evil, otro tipo juego de zombies o acción. No me preocupé por lo de la noticia, tal vez sí debí preocuparme esta vez si era algo grave. Al día siguiente estábamos hablando de eso, yo y mis amigos hablábamos sobre si esta enfermedad sería igual a la del virus que crea a los zombies. Siempre decíamos lo mismo, pero esta vez tuvimos razón. Dos días más tarde llegó la noticia de que una familia fue comida por un vagabundo que tenía la enfermedad. Mis amigos y yo nos dimos cuenta de que debíamos prepararnos para lo peor, que esta vez el apocalipsis zombie si pasaría. Su punto débil era más que obvio, la cabeza, pero nos preguntábamos si la policía será tan inteligente de saberlo. Nosotros éramos los únicos que nos preocupábamos de lo que pasaba. Los otros confiaban en la policía y en los políticos. Le dijimos a nuestros padres los materiales que necesitábamos para un trabajo práctico. Obvio era mentira, ya que si decíamos la verdad no nos creerían. Las armas eran el problema, eso ya no lo podíamos conseguir, así que esperamos a que inicie el caso para tomarlo presta. Bueno, algo así 5 días más ya había comenzado. Fueron tan tontos al creer que podían controlarlo. Ya había comenzado, no había escapatoria ni forma de volver atrás. Muy pronto los videojuegos por fin serían de utilidad. Bueno, un poco me pregunto si tendré el valor suficiente de matar a alguien con tal de salvar. Me aún peor si muerden a mi familia, sería lo suficientemente fuerte para acabar con ellos. Tengo tantas dudas, preguntas. ¿Lograré salvarlos? ¿Lograré hacer algo importante? ¿Por fin haré algo importante? No lo sé, lo único que sé es que ahora debo preocuparme por mis amigos, familia y salvar a cuantas personas se me sea posible. Joder, mi sueño se está haciendo re realidad y no sé si llorar o reír, no sé qué pensar. Mis emociones están por explotar. Lo que más me inquieta es si se encontrará una cura para salvar a las personas. Es algo injusto que esto comenzara antes de que empiece la cuarta temporada de The Walking Dead. Vaya, lo que de haber tanto mierda. Quiero saber qué va a pasar con Rick y su equipo. Bueno, ya no importa, ahora debo preocuparme por cuidar a mis seres queridos y personas vivas. Bueno, creo que este dicho es bueno para esta situación. Es hora del rock and roll, ya es hora de tener huevos y enfrentar a estos zombies, hijo putas.